Artículo 58 del reglamento del Consejo Permanente. En las votaciones nominales se anunciará el nombre de cada uno de los Estados miembros y los representantes emitirán su voto afirmativo, sí, negativo, no o de abstención, abstención. Estas son las tres opciones. Mr. Chairman. Jamaica. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar con este su noticiero Voces en Libertad. Es un placer que pueda estar con nosotros y vamos a arrancar con la noticia del día y es que el gobierno de Nicaragua mantiene su discurso inicial. Eddie Montes intentó arrebatarle el arma a un custodio y así resultó muerto. Esto pese a que el testimonio de los presos políticos lo contradice. En un comunicado, el Ministerio de Gobernación y luego en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. El gobierno de Nicaragua aseguró que el 19 de mayo resultaron heridos 21 funcionarios penitenciarios y que cuando concluyan las investigaciones, la Policía Nacional remitirá el informe correspondiente y a los responsables al Ministerio Público para su judicialización, sin mencionar la golpiza a los presos políticos y cuántos de ellos resultaron heridos. Esta nota de prensa fue mencionada en la sesión extraordinaria del Consejo de la OEA. Además, el MIGOP afirmó que la autopsia a Eddie Montes se hizo en presencia de sus familiares. En otro comunicado, el gobierno dijo que continuará cumpliendo con todos los acuerdos tomados en la mesa de negociación, mientras la otra parte continúa debatiéndose en estériles dudas, discusiones y hasta amenazas. Recordemos que el día de ayer la Alianza Cívica anunció que se levantaba de la mesa de diálogo y que convocaba a un paro nacional, que ha recibido hoy el apoyo de distintas cámaras empresariales de Nicaragua. Sigue el comunicado del gobierno. Hoy, 21 de mayo, nos felicitamos de haber avanzado unilateralmente en el cumplimiento del acuerdo de excarcelación
de personas que atentaron contra la seguridad y el orden público. A la fecha se han excarcelado 336 de estas personas, quedando pendientes para cumplir antes del 18 de junio 132 excarcelaciones adicionales. De acuerdo a estas cifras, son 468 presas y presos políticos a los que el régimen planea excarcelar. El proceso de excarcelación ha traído consigo el aumento del asedio y amenazas a los excarcelados y sus familiares, la vigilancia constante de parte de policías y vecinos simpatizantes del partido de gobierno, reveló un informe presentado hoy por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Bueno, en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA se aprobó una resolución sobre la situación de Nicaragua con 22 votos a favor. Esta resolución contempla que Nicaragua debe dar curso a medidas que garanticen elecciones libres, justas y legítimas, además de garantizar la libertad de expresión y prensa, cesar detenciones arbitrarias, la liberación de todos los presos políticos, garantizar la labor de defensores de derechos humanos y el regreso seguro de los exiliados. La delegación de Nicaragua mencionaba parte del comunicado de prensa del que hablábamos antes y decía que el asesinato de Eddy Montes se debió a un motín en la cárcel La Modelo y que Eddy Montes se le abalanzó a un custodio para intentar quitarle el arma y así resultó herido y posteriormente muerto. Además que habían más de 20 funcionarios del sistema penal heridos en estos hechos violentos. También mencionaba que ellos tenían toda la disposición de continuar dialogando en la mesa con la Alianza Cívica y que la Alianza no se ha presentado a muchas de las sesiones de trabajo. Además, rechazó las posiciones de los Estados miembros, de los países miembros del Consejo, diciendo que eran cínicos porque no lograban ver las situaciones internas de sus países y llegaban a criticar violaciones de derechos humanos, en este caso las violaciones de derechos humanos de Nicaragua. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vivió en la sesión de la OEA. Ahora vamos a determinar el nombre del primer país a votar. Jamaica. Mr. Chairman. Presidente, estoy en una situación un tanto precaria. Nosotros habíamos pedido que se hiciera un cambio en particular al proyecto de resolución. En este momento ya pasamos a la votación. Lo sé, sus opciones son sí, no o abstenerse. Nos abstenemos. México. Nicaragua. Nicaragua. Panama. Panamá. Paraguay. Paraguay. Peru. Peru. Dominican Republic. República Dominicana. Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts and Nevis. Abstención. Santa Lucía. Sí. San Vicente y las Granadinas. No. Suriname. No. Trinidad y Tobago está ausente. Uruguay. Sí. Venezuela. Venezuela. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. Argentina. Sí. Argentina. Afirmativo. Bahamas. Bahamas. Sí. Barbados. Abstención. Belice. Abstención. Bolivia. Abstención. Brasil. Brasil. Canadá. Canadá. A favor. Chile. A favor. Colombia. Colombia. Sí.
Costa Rica. Costa Rica. Sí. Dominica. Dominica. Abstención. Ecuador. Ecuador. Sí. El Salvador. El Salvador. United States of Estados Unidos de América. Sí. Granada. Granada. Abstención. Guatemala. Abstención. Guyana. Guyana. A favor. Haití. Sí. Honduras. Honduras. Abstención. Con un voto de 22 sí, 3 no y 10 abstenciones, el Consejo Permanente declara que el proyecto de resolución contenido en el documento CP DOC 5515/19, revisado 1, ha sido aprobado. Hemos concluido con el orden del día para esta reunión extraordinaria. Los comentarios de hoy quedarán incorporados en las actas de la reunión. Les agradezco a todos por su participación. Se levanta la reunión. Venezuela pidió la aplicación de la Carta Democrática y dijo que entiende la decisión de la Alianza Cívica de levantarse de la mesa de diálogo porque el gobierno, y cito, excarcela por aquí y encarcela por allá. Esto decía el representante de Venezuela sobre las excarcelaciones y después detenciones arbitrarias que realiza el gobierno de Nicaragua. Brasil además mencionó que tiene una profunda preocupación por la muerte de una brasileña en territorio nicaragüense. Recordemos el asesinato de la doctora Rainerea Lima en el contexto de la crisis en Nicaragua. Estados Unidos dijo que la OEA ha sido sumamente paciente con Nicaragua y que existe la evidencia que, paralelo a las negociaciones, se continúa con la represión. Además, que el gobierno de Ortega ha usado las esperanzas de la comunidad internacional para ganar tiempo. Ha destruido la oposición en las calles. Seamos realistas, dijo, sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. El gobierno ha fingido el diálogo. El régimen de Ortega no es serio, no puede cumplir ni con sus propias promesas. Argentina declaró que está muy preocupada por lo que pasa en Nicaragua. En el caso del representante del régimen de Daniel Ortega, dijo que Nicaragua continúa rechazando este tipo de convocatorias. Consideramos es una muestra de injerencia externa en los asuntos internos de nuestro país. Resulta cínica la posición de muchos representantes en este espacio que vienen a hablar de derechos humanos cuando dentro de sus países son incapaces de ver, son cínicos porque no ven lo que sucede hacia adentro. Argentina dijo que el diálogo en Nicaragua está estancado y el agua estancada se pudre. Los presos políticos deben caminar libres en las calles. Si se trata solo de un cambio de régimen carcelario, el gobierno no estaría cumpliendo con su palabra. Además, pidieron una investigación independiente sobre el asesinato del preso político Eddy Montes. Bueno, esto fue lo que sucedió hoy en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Nosotros vamos a esperar más reacciones sobre lo que allí se aprobó, sobre lo que se le exigió al gobierno de Nicaragua y sobre posibles acciones diplomáticas, acciones internacionales, sanciones y demás que tengan que ver con la crisis en nuestro país. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya regresamos con más información. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Bueno, sobre la excarcelación de 100 presos políticos que se llevó a cabo ayer, conversamos con Daniel Esquivel, esposo de la presa política Irlanda Jerez,
¿Qué piensa sobre estas excarcelaciones, además de la posición de la Alianza Cívica de levantarse de la mesa de diálogo y además de las golpizas que se han denunciado, ha sufrido Irlanda Jerez junto a otras compañeras de celda, junto a otras compañeras de confinamiento en la cárcel La Esperanza? Oigamos parte de sus declaraciones en un audio. La excarcelación del día de ayer tiene mucho que ver con la gran presión que tiene el gobierno por las sanciones que pueden venir, la gran presión nacional después del asesinato a sangre fría de Eddie Montes Praslin, y esto le está generando una nueva asamblea extraordinaria en la OEA. Esto los tiene sumamente presionados. Para nosotros como Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos es importante que vayan saliendo todos nuestros secuestrados políticos, porque ninguno de ellos es culpable, todos son inocentes y la inocencia no se puede negociar. Las excarcelaciones siguen siendo unilaterales y encima de que son unilaterales, son cambios de medidas cautelares nada más, en vez de ser libertad total. Así que por un lado es importante y nos alegra, pero por otro seguimos en la misma situación que un juez en cualquier momento, por orden del dictador Ortega, puede cambiar la medida cautelar y te pueden volver a encarcelar. La última agresión que sufrieron Irlanda y sus hermanas fue el día 17, después de la visita familiar. Al retirarnos nosotros, una reo común impulsada en un plan premeditado por la subdirectora, la directora y un oficial de nombre Milton, le tiró lodo encima a Kenia Gutiérrez. Y a partir de esto, 5 o 6 reas comunes trataron de atacar a Irlanda, o mejor dicho, atacaron a Irlanda, a Olesia, a Jaycee y a Kenia. Resultaron con golpes, moretones, chichotes, laceraciones, araños. Todo esto fue provocado por las autoridades del penal. En esta semana, además de la agresión del día 17, el día 13, habían golpeado a Kenia Gutiérrez e igualmente a Irlanda, simplemente por el hecho de reclamar la paquetería semanal a la que tienen derecho. La posición de la Alianza Cívica se tiene que mantener así fuerte, se tiene que mantener porque ya es demasiado lo que ha pasado después de, demasiado tiempo ha pasado después de que se firmaron los acuerdos. Y lo primordial en este momento para todos nosotros los nicaragüenses que estamos libres es que nuestros secuestrados políticos sean liberados a la brevedad, porque en realidad no son culpables de nada, únicamente levantaron su voz y su bandera para reclamar que no estaban de acuerdo con el gobierno, y eso es un derecho constitucional. Entonces no están violentando ninguna ley. Sin embargo, sabemos el miedo del régimen a que las personas piensen diferente y que tengamos todos la razón como la tenemos. Bueno, muchos familiares, así como el esposo de Irlanda, se pronunciaron a partir de las excarcelaciones que se realizaron el día de ayer. Voy a mencionar el comentario, por ejemplo, de Yader Morazán, hijo de Alfonso Morazán, que decía: mi padre compartió captura, delitos, hechos y acusación junto a Chinito Hamilton y no fueron excarcelados conjuntamente. Por consiguiente, la razón no es técnica, jurídica, sino selectividad personal. Esto se refería a que muchos de los excarcelados están saliendo porque precisamente el gobierno los ha escogido así, no porque tengan alguna causa o algún orden jurídico específico, mencionaba el joven. En pantalla estamos viendo la carta que les envió Alfonso Morazán a sus hijos, donde también mencionaba el asesinato de su amigo Eddie Montes, cómo sucedió. Y no es el único preso político que ha tratado de esclarecer los hechos del 16 de mayo. Muchos de ellos han dicho que esto sucedió, que fue un disparo a larga distancia, que un custodio, que un guardia desde una torre le disparó a don Eddie y así fue que él murió. Ellos estaban siendo provocados, atacados por los guardias que estaban tratando de buscar una reacción violenta de parte de ellos, y así fue que se dio el enfrentamiento entre los presos políticos
y los guardias que lo superaron en número. Mencionaban algunos de los presos políticos que llegaron a ver más de 300 guardias atacándolo, golpeándolo, que hay muchos presos políticos que todavía están heridos, que hay algunos que tienen costillas rotas, el pómulo partido, que hay serias afectaciones físicas de parte de algunos de los muchachos y señores que fueron golpeados ese día. Vemos que en los comunicados no se menciona un número de presos políticos que fueron reprimidos, al menos en los comunicados gubernamentales. Así que todavía falta confirmar cuántos de ellos están en un estado crítico o están muy golpeados sin recibir atención médica. Eso era parte de lo que se mencionaba ya días después del asesinato de Eddie Montes, donde la versión gubernamental sigue siendo contradecida por las personas que fueron testigos de este asesinato. Vemos que en la sesión de la OEA se exige una investigación independiente, que es lo que también la familia de Eddie Montes ha pedido. Bueno, y sobre los presos políticos y su defensa, hoy se presentó una propuesta sobre cómo los familiares y los mismos presos políticos podrían encontrar la libertad de sus seres queridos. Vamos a ver un resumen de lo que se presentó hoy de parte de defensores de derechos humanos y cómo usted, si tiene a alguien en la cárcel acusado por un delito de conciencia o por otros delitos que están tratando de encubrir a un preso político para que no entre en las listas, puede buscar ayuda. Veamos. El objetivo de nuestro trabajo es para que se terminen los juicios de una manera rápida, inmediata, segura y con garantía a todos nuestros presos y presas políticas. Día significa perdón y olvido. Eso significa que la persona cometió los delitos. Estamos plenamente convencidos que eso no es así. Por esa razón, tenemos que buscar rutas alternativas apegadas a derechos, pero que sobre todo depende de la voluntad del Estado de Nicaragua. Y de alguna manera tengo que decir que cuando depende de la voluntad del Estado de Nicaragua, depende del Poder Ejecutivo, porque de alguna manera hay una vinculación entre el Poder Ejecutivo y los otros poderes del Estado. Esta va a ser la propuesta oficial que nos llevamos a la mesa de negociación por las siguientes razones. En primer lugar, cada caso individual se busca una solución viable, jurídica y sostenible. Es muy importante tomar en cuenta de que aquí se están incluyendo, y esto es un esfuerzo muy grande que han hecho, de cubrir todas las causas y todos los procesados. Un consejo para los familiares: vean en qué categoría de las 7 cae cada uno de los familiares de ustedes, de tal manera de que si hay alguien con una sentencia firme, ya saben, por ejemplo, de que tienen que ser y hablar y decir y repetir sentencia absolutoria, sentencia absolutoria, sentencia absolutoria. Igualmente, si está acusado en juicio, decir audiencia. Es decir, que cada uno de los, dependiendo de la posición donde está cada uno de los presos, buscar la solución a su respectivo caso. ¿Qué acontece si de repente los vuelven a recapturar? Es que no ha habido voluntad política. Las personas que han salido, aproximadamente 300, han salido con medidas alternas, eso no denota voluntad. Pero es que este es producto de una serie de circunstancias o situaciones que también tienen que ver con el contexto. Nicaragua no está sola, no es una isla. Hay un concierto de naciones, hay situaciones que se están generando. Entonces, todos tenemos que propiciar esos espacios para que estas personas finalmente puedan gozar de libertad. Les queremos asegurar, y aquí públicamente se lo decimos, todas las personas que son presos políticos están en las listas de la Alianza Cívica. Todas. Gente que sea un acusado por tráfico de droga, que sea acusado por robo, que sea acusado por terrorismo. Nosotros hemos hecho una lista, cuando digo nosotros no estoy hablando exclusivamente de la Alianza, estoy hablando de un montón de personas nicaragüenses que han estado un año entero haciendo el registro de las personas que han sido detenidas, toditas, todas. Y cada persona que ha denunciado que a su familiar, a su hijo o a su hermano lo han detenido en el contexto de la situación de crisis sociopolítica a partir del 18 de abril, a todas esas personas se les ha incluido en la lista.
y además se han presentado pruebas de que son presos políticos. Ha habido personas que se han dedicado a buscar las pruebas de por qué esta persona acusada, metida en una lista de delitos comunes, es un preso político. Bueno, con esto llegamos al final de las informaciones del día de hoy. Recuerden que si ustedes tienen un familiar que es preso político, pueden contactar tanto a la Alianza Cívica como al Comité Pro Liberación de Presos Políticos para reportar a su familiar, a su amigo, a la persona que ustedes conocen y cuáles fueron los delitos que se le están imputando, desde cuándo están detenidas y a dónde las tienen. Bueno, eso es parte de lo que mencionaba Azalia Solís en esa conferencia de prensa que vimos hace unos minutos. Hasta ahora no se tiene una fecha fija para el paro nacional ni una duración ya determinada. Eso sigue debatiéndose, pero hasta ahora se cuenta con el apoyo de las cámaras empresariales, así que estaremos pendientes de qué suceda con el paro convocado en Nicaragua. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que si quieren ver la sesión completa de la OEA, nosotros la transmitimos en vivo aquí en esta página de Facebook. Quédense con Luis Galeano en Café con Voz y sintonicen, sigan y compartan y apoyen a los distintos medios que forman parte de esta alianza Voces en Libertad, medios de comunicación independientes que siguen ejerciendo el periodismo en Nicaragua, Costa Rica, España, Estados Unidos y otras partes del mundo. Muchas gracias. Hacer periodismo no es un delito. Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos. Fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigimos libertad plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.